La canción criolla del Perú tiene desde hace más de 50 años a una indiscutida e indiscutible reina y señora. Fue en 1939, en el viejo Teatro Apolo de los Barrios Altos, que don Aurelio Collantes, recitador costumbrista, conocido como la voz de la tradición, le dio ese título y, hasta nuestros días, nadie ha osado ponerlo en duda. Es que Jesús Vázquez no solo es la mejor cantante criolla de todos los tiempos, sino una persona de tal calidad humana que es admirada y reconocida por tirios y troyanos. La Chola, como cariñosamente la llaman sus múltiples amigos, nació en un humilde solar en el centro mismo del afamado barrio del Cuartel Primero, en la cuarta cuadra del Jirón Chancay, donde hoy se yergue el flamante edificio de la Hermandad del Señor de los Milagros. Su vida artística va de la mano con los inicios de la radiotelefonía en el Perú. Siendo aún adolescente, empezó a cantar en Radio Grelló, para luego pasar y alcanzar sus primeros éxitos a Radio Goicochea. Sin embargo, los escenarios de sus triunfos rotundos fueron Radio Nacional y Radio Victoria. Cuando el boom de la cinematografía nacional en las décadas del 30 y del 40 tuvo papeles estelares en las películas Palomillas del Rímac y El Guapo del Pueblo. También por esas épocas viajó a Buenos Aires, capital americana del espectáculo, para grabar discos bajo el acompañamiento de la orquesta del maestro Jorge Huirce. Jesús Vázquez, o María de Jesús, como le pusieron en Chile, ya que Jesús es por allá un nombre exclusivo de los hombres, ha viajado por todo el mundo llevando nuestra música criolla. La Organización de los Estados Americanos le ha dado el título de Patrimonio Cultural de América, al igual que a Pedro Vargas de México y a Libertad Lamarque de Argentina. Y Jesús sigue cantando y encantando a su público, llevando ahora a los escenarios a su hija Pocha, que le sigue los pasos. Jesús Vázquez, te invito a la sabrosa tertulia. Oye, Jesucita, mañana, perdón, esta noche y Ellen también, esta noche trasnochamos Ellen, ¿eh? Porque va a tener que vamos a estar en el Florentino acompañando a tu ahijada Silvia Cornejo, canta esta noche en el Florentino, va a ser un concierto maravilloso de música negra en un conjunto que se llama Estilo Negro. Qué linda. ¿Y empieza? Va a estar a las 9 de la noche. Y sabes, después nos vamos a pasar a la estación de Barranco porque está nuestro gran amigo Fernando Galas con Galas del Criollismo. Él está de productor y ha invitado también a Julie Freund y a Mariela Valencia. Así o sea que es. Primero al Florentino y luego a la estación. Uy, yo sí. Trasnochamos. ¿Terminará eso? No, temprano, será máximo a las 4 de la mañana. Máximo. Tempranito. Me da un tiempecito para ir a mi binguito. Ah, ya. O sea, vas a bingo de todas maneras. Oye, Jesús, qué raro verte en Lima, qué raro verte en el Perú, porque la gente dice, ya no canta Jesús, no se le ven las peñas. Sí, pues. Y la gente no sabe que tú estás todo el tiempo en Estados Unidos, que tienes 7 pasaportes, ¿no? 2 veces. 7 pasaportes. Claro, 2 veces al año vas. No, 2 este año que ha pasado, 3 veces, porque me tocó el mes de octubre, que para mí es un mes de octubre que no salgo ni a la esquina. Pero el señor Daniel Grace, de Los Ángeles, empresario peruano de Los Ángeles, contrató a Lucila, Lucila Cruz, sí. Y a esta persona. Entonces hemos estado ahí muy bien, muy contentas, y quiero, porque este caseta va a ir para allá, porque él es un empresario buenazo, que no engaña, que no miente. Ajá. Y entonces, chancaca, que es lo que necesitamos nosotros, no hace nada de eso. Entonces, para él un saludo grande. Y también para la señora Margarita, que ha llegado hace 3 días de Nueva York, y para la señora Dorothy, que vienen a pasar el verano porque allá está haciendo un frío de muerte. Entonces, para el señor Daniel, muy contenta, y para el mes de mayo ya he hablado con las personas que él me ha dicho. Perfecto. Para que vayan para el Día de la Madre. Te vas a Estados Unidos. Sí, y además un saludo para todos los, para ustedes un agradecimiento al Canal 7, porque por fin se acordaron de mí. ¡Al contrario! ¡Al contrario!
Y precisamente Manolo Ábalos quiere recordar algo, una historia secreta que él tiene con Jesús. No creas. Gracias. Efectivamente, tuvimos hace unos añitos nada más. Hace unos añitos. Una gira, ¿recuerdas, Jesús? Una gira que hicimos todo el elenco Sonoradio por el sur. ¿Ya? Y tenemos muchas anécdotas con Jesús Vázquez. Sobre todo yo tengo muchas anécdotas con ella. Pero mejor las voy a contar cuando pasen el video en la noche. ¿En privado? En privado. A las 11. Sí. Me parece muy bien. Ahora, o sea que ahora solamente voy a decir que tuve la suerte de que en una etapa muy corta Jesús grabó boleros, ¿recuerdas? Sí, sí. Y grabó justamente un bolero mío con una orquestación, con una orquesta grande. Y el bolero se titulaba ¿Qué sabes tú de amor? Un bolero, ¿no? que grabaste. ¿Recuerdas, Jesús? Claro. Lo grabamos y después con los Chamas también hicimos la otra cara. Fue un long play muy bonito que no sé quién lo tendrá por ahí. Muy bien, Manolo. Bueno. Muy bien, Manolo. ¿Verdad, Manolo? Qué lindo. Yo creo que alguna otra cosita, a ver, que la cuente Jesús. Qué lindo. La verdad es que sí, son unos recuerdos imborrables, porque hablando de las grabaciones, tú sabes que he grabado en México puros boleros mexicanos, ¿ah? Y acá no llegan, pues tú sabes, no sé qué miércoles pasa, no llegan, pero de todas maneras yo tengo mi para hacerlo, pero no me gusta hacer eso. Lo que sucede es que Jesús es internacional. No, no Jesús me gusta. No solamente es la reina y señora de la canción criolla, sino como lo dijimos al programa, lo dijiste, Ellen, ella es la Libertad Lamarque del Perú, ella es la mujer extraordinaria de exportación. Y te voy a decir una cosita, perdona que te interrumpa. Dime. En esta tarde, en esta mañana, se encuentra aquí, en Canal 7, el señor Anderson. El señor Anderson ha vivido toda una vida en Estados Unidos. Ahora ha venido, pero canta. Si tú me lo permites, un saludito. Vete un ratito para que te conozca el público. No, al señor Anderson lo vamos a programar. Sí. Ya ha ensayado con Pepe Torres. ¡Ah! Y lo vamos a preparar en estos días. Pero como tú ves el programa todos los días, yo lo veo en la mañana y en la noche, lo vas a ver muy pronto al señor Anderson, que ya pero tiene un aplauso para él, porque él vive allá y se viene a vivir acá al lunes. Ahora vamos a hacer un breve intermedio y luego retornamos con tus canciones. Ya. Señora de la canción criolla, nos ofrece este testimonio de José Escajadillo, el artista, y luego nos va a ofrecer ese clásico de Alcides Carreño, Quisiera. Adelante. Vamos, Fredito. La memoria trae nuestra vieja historia. Si se quiere un poco pasado de moda, solo te ofrecía en mi humilde lista mi incierta posesión de artista, nada de grandeza, ternura y pobreza, cosas que no iban a llenar la mesa. Y así me quisiste, sin más pergamino que esta mi guitarra y mi gran cariño. Hoy que nuestros hijos dejan de ser niños y se van, y se va buscando su propio destino, recién me doy cuenta que nos estamos quedando solos, vieja, solos como el día cuando nos casamos. Dame mi guitarra, que quiero cantarte como el primer día cuando tú me amaste. Dame mi guitarra, que quiero cantarte
como el primer día, y cuando tú me amaste. Nuestros hijos dejan de ser niños y se van buscando su propio destino. Recién me doy cuenta que nos estamos quedando solos, viejas, solos como el día cuando nos casamos. Dame, dame mi guitarra, que quiero cantarte como el primer día cuando tú me amaste. Dame, dame mi guitarra, que quiero cantarte como el primer día cuando tú me amaste. Muchas gracias, señores. Muchas gracias, muy amables. Se encuentran esta mañana, con el permiso de todos ustedes, las personas que están. Pedro Tiniano, que ha llegado de Nueva York después de tantos años, puede hacer un adiosito, así no va a ser perruco. Pedro Tiniano, un aplauso para él, porque él va a estar la semana que viene. ¿Qué? ¿Viste que está con gorrito? Quisiera reír, llorar y cantar, cantar sin recordar mi dolor, llorar sin demostrar mi pasión, al son de una canción, cantar para olvidar que está aprendiendo a odiar mi pobre corazón ya. Canción, cantar para olvidar que está aprendiendo a odiar mi pobre corazón. La vida me hace pensar que es imposible en el amor reír, llorar, una canción cantar sin demostrar dolor y menos olvidar la pena del amor. Y una canción cantar sin demostrar dolor y menos olvidar las penas del amor. ¡Eso! En el amor reír, llorar, una canción cantar sin demostrar dolor y menos olvidar la pena del amor. Y una canción cantar sin demostrar dolor y menos olvidar la pena del amor. Otra vueltecita. Suave murmullo
que cual arrullo llega hasta mi corazón. Cuando en tu mente me hace sufrir, de tus encantos el suave entonar, si hasta parece que todo fuese fruto de alucinación. Cuando tu voz cristalina, cascada divina, me viene a arrullar. Si tú supieras, prenda querida, todo se olvida, nena. Tu reír me enajena y me endulza la vida. Habla de encanto trayendo amores, consuelo para la pena. El tintineo de tu risa de cristal. Si tú supieras, tu sonrisa como la brisa marina que acaricia y halaga y de amor no se embriaga. Brinda ternura, tiene el don que me fascina, la cascada divina de voz cristalina que llega a mí. ¡Echa cocoyita! ¡Eso! ¡Qué bonito! Murmullo, que cual arrullo llega hasta mi corazón. Cuando en mi torno se llega a escuchar de tus encantos el suave entonar, si hasta parece que todo fue fruto de alucinación. Cuando tu voz cristalina, cascada divina, me viene a arrullar. Si tú supieras, prenda querida, todo se olvida, mi nena. Tu reír me enajena y me endulza la vida. Habla de encanto trayendo amores, consuelo para la pena. El tintineo de tu risa de cristal. Si tú supieras que tu sonrisa es como la brisa marina que acaricia y halaga y de amor nos embriaga. Brinda ternura, tiene el don que me fascina, la cascada divina de voz cristalina que llega hasta mí. ¡Pam, pam! ¡A ellos, señores! ¡A ellos! ¡A ellos! ¡Gracias! ¡Vamos, mucha al machete! Me ayuda, así me la como yo, cuando la suerte me ayuda. El gavilán en el campo se come la carne cruda, el gavilán en el campo se come la carne cruda, así me la como yo, cuando la suerte me ayuda, así me la como yo, cuando la suerte me ayuda. A ver, a ver. Una naranjita verde, negrita, verde de mi naranja. Toma, 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 toma que te voy a dar. Toma, 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 toma que te voy a dar. Sí. Una naranjita verde, negrita, verde de mi naranja. Una naranjita verde, negrita, verde de mi naranja. Primera sin segunda, y estoy viendo una parejita de unos niños tan lindos que ellos van a sacar chispas aquí en el canal 7 en este programa tan lindo que dirige Pepillo y todos los señores que la acompañan. Qué lindo, un aplauso para ellos que son tan ahí está, vamos a ver. Un huevo y que se repita de nuevo, ¿verdad, Pepito? Manolo, ay, Dios mío, Cogollita. Manolo.